Hello, hello. Hello, everyone. Hello, teacher. Hello, teacher. Good evening, Flor, Nayansi, Zulma, and then Susana, we have over here, right? Yes, this is basically the penultimate class, all right? It's basically the penultimate class. Penultimate class, all right? Of course, before vacation time, right? Antes de la fiesta, ¿verdad? And that's the idea over there. So that's the idea. Okay. So let me just get everything ready over here. Okay. So let me get everything ready. You see, women power right now. We have power always, right? Always, right? Nice. And then we have Mr. Nelson and Mr. Francisco right now, okay? Hello, Mr. Francisco. Good evening, teacher. Good evening, Nancy. Good evening. Good día. All right, so let's begin, please, with the class that I have for you this evening. So welcome aboard. This is, as I said, the penultimate class. Ah, mira la desgraciada. Mami, en San Salvador, ¿dónde podemos encontrar la mañana? Mañana es que no va a haber luz, madre. Voy a cargar todo. All right, so let me go ahead and share the screen, everyone. So, and then we can start the class. All right, so one second, come over here. Okay, so here we go. Welcome to tonight is March the 26th, if I'm not mistaken. Yeah, it's March the 26th. And the word, no, this is 25, I'm sorry. It's the 25 today, right? So the word for this class is hit the road, all right? La frase de esta noche es hit the road, right? And this means like, let's go, all right? Elegí esta frase, ¿verdad? Por si la siguiente semana se animan, no sé, por lo menos ir a un parque. So with precautions, of course, right? Con precauciones, if possible, lo mejor sería quedarse en la casa, ¿verdad? Pero if you decide to hit the road, it means to go somewhere, right? You tell someone, all right, let's hit the road. Let's go to the mountains. Let's go to a river, right? Right. Let's go to El Tunco, right? Etc. Right. So this is the phrase that I have for you. So en lugar de que digamos let's go, you can say hey, let's hit the road. De hecho, hasta hay una canción de esa, ¿verdad? Un poquito viejita la canción, right? About it. Okay. So that's the phrase that I have for you in this opportunity, and of course, it's an idiom. Un idiom es un dicho, una frase, ¿verdad? Que en sentido literal, in a literal meaning, it has no sense, ¿verdad? En sentido literal, esto es golpear el camino, ¿verdad? So, but
literally speaking, it means golpear el suelo, ¿verdad? Pero en sentido figurado significa emprender un vuelo, emprender, perdón, un viaje. All right? So that's the meaning of this phrase. Let's hit the road. All right? So, and now I can ask you, are you hitting the road next week? ¿Verdad? Are you hitting the road next week? ¿Verdad? Ustedes no sé si van a viajar. Yo les pregunto, are you hitting the road? You may say yes. You may say no, right? Like, let me ask you, Mr. Francisco, are you hitting the road next week? Let's say, or not? No, teacher. All right. Okay. That's okay. But I guess you are exercising, right? Running and no, jogging. I have to work. You have to work. All week. I have to work. All right. That's okay. That's okay. So what's the meaning to leave home or to go on a journey, verdad? Como dejar la casa, abandonar la casa y emprender un viaje. All right. An example. I can't wait to hit the road once my car gets fixed. No me puedo esperar, verdad, a emprender un vuelo o iniciar un, o irme de viaje, verdad, cuando mi vehículo esté reparado. Okay, this is the example that I have over here. All right, so let's keep moving forward. Guess who is making the request, all right? In this case, I'm going to ask Miss Susana Portillo, and you can also help us with this. Yesterday, I asked Mr. Raul, he helped us with this. Yo les pregunté, so I asked him, ¿verdad? Le pregunté a él. Imagínense que tiene a 6 personas haciéndole la siguiente petición, ¿verdad? Lend me $20. Y le pregunto en este caso a usted, Susana, ¿a quién se imagina lend me $20? Diciéndole lend me $20, présteme $20. ¿A quién se imagina? Don't say the name, please. Just say my friend, my coworker. Ajá. O yo, ¿verdad? Prestando. Yeah. Right. Any idea? My mother. Your mother, right? Yeah, your mother. Or you ask your mother, or your mother ask you, right? Either way, ¿verdad? De cualquier forma. Okay. So your mother over there, right? Okay. What about the second one? Help me with the homework. Help me with the homework. So what person do you picture? ¿Verdad? ¿A qué persona usted se imagina? What person do you imagine over there? Usted misma. Maybe yourself, right? Yeah. Asking, right? Help me with the homework, please. Okay. My sister. Your sister, right? Your sister, maybe, right? Yeah. Yes. All right. So write the report. No sé si en su profesión tienen que escribir reportes o creo que otro nombre le dan, ¿verdad? Write the report. Yes. Mm-hmm. You say me, yeah. Right? Me, right? You can say every day with mom. All right. Every day, right? Okay. Call the clients, or in this case, is call the patients, right? Call the patients, ¿verdad? Llamar a los pacientes. All right? In that case, it's you, right? You can say me, right? Me. Do you call the patients, Susana? ¿Usted lo llama o tiene alguien encargado de llamarles? Si es que se hace eso. If you do it. Me. All right. Yes. All right. Okay. Send the emails or send emails. Do you send emails or somebody else or alguien más? O no es frecuente, or you don't do it very frequently, Susana? No. All right. No. Maybe it's get emails. Do you get emails? Recibir correos? Get emails? No, it's not very frequent, right? De vez en cuando. All right. So it's sometimes you can say. Sometimes. Or you can also say once in a while. Once in a while es de vez en cuando. Once in a while. All right. Once in a while. Voy a mandar esa palabra, ¿verdad? Quizás para ir ya aterrizando. Once in a while es de vez en cuando. Se los escribo en el teléfono. And the last one. Give me a ride, please. ¿Quién le pide eso? Who asked that, please? Mm-hmm.
my bus. Your bus, right? All right. Once in a while. I'm typing this to you right now, all right? Mm-hmm. I'm just sending it and then it went through over there. All right. And let's see. All right. Hold on. Okay. So, and, pero esto es un mensaje directo, ¿verdad? Que a usted de repente le dice, hey, préstame o présteme $20. It depends on how much you trust, you know, the other person, ¿verdad? Depende de cuánto usted confía o la confianza que le tiene a la otra persona, ¿verdad? Entonces, y esto es bien directo. But you can also ask in a more kind, en una forma más amable, in a more polite way, ¿verdad? Entonces ya es, no es solamente una consigna, sino que aquí ya es una solicitud, ¿verdad? And that's what we're going to learn tonight, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a aprender esta noche, ¿verdad? Hacer peticiones de una forma agradable, ser menos pedrada. Y solamente una palabrita le vamos a poner para que podamos hacer eso, ¿verdad? Ok. So, and that's the idea. That's the plan, all right? So, that's the plan. Ok. All right. Let me just stop sharing. Okay. Vamos a detener aquí, compartir. And then we move forward. All right. As you know, como ustedes se pudieron haber percatado, right? Mr. Raul, good to see you, sir. A few minutes ago, I shared with you on the PDF. I mean, I'm sorry, on the chat, a PDF, right? So that's what I share with you, all right? And let me share the screen of what you are supposed to do right now, ¿verdad? Les voy a compartir la pantalla del primer ejercicio que vamos a comenzar esta noche, okay? So just one sec, come over here. All right. Lo obligaron a estar en el patio, Mr. Raúl. Oh, por el calor, salió. Está castigado. Hello, sorry. Good to see you. No, lo que pasa es que en la noche están ocupando las compus en tareas, así que ni modo. En el teléfono le tocó. Me tocó a puro celular. Okay. Yeah, I see that. All right. Thanks for reporting yourself, right? Gracias por reportarse. So, sorry. Hello. And then here we go. All right. Iba a decir molestándolo, aprovecho. Don't worry about it, right? Don't worry about it, ¿verdad? Mr. Caesar over here and Mr. Oscar, apostemos si está en el tráfico todavía, ¿verdad, Mr. Oscar? Maybe he's in the traffic right now, right? Okay, so that's the idea over there. All right, so my friends, this is the one. This is the document that I shared with you a few minutes ago. Este es el documento que les compartí hace un par de minutos. Okay. Y como ustedes pueden ver, tenemos aquí la situación en futuro, right? So this is the situation, let's say like in future tense, all right? Which we have in there. Let me go make this screen a little bit bigger, okay? Ampliamos la imagen and then we have, le dice la persona A. So person A talks to person B. Imagínese que usted es la persona, ¿verdad? Que, and then you say, I'm going to the supermarket, ¿verdad? Voy para el super, all right? I'm going to the supermarket. Y luego, no sé si está your sister, your mom, your brother, your friend, your coworker, all right? Escuchó alguien por ahí, ¿verdad? So they're going to ask you, le van a preguntar, could you please buy some milk? Or could you please buy me some milk? All right. Básicamente, lo que hacemos cuando hacemos una request, ¿verdad? Le ponemos el could you, right? Could you. And we add please. Please can be at the end. El please puede ir al final, puede ir en medio o puede iniciar la oración. It could be at the beginning, in the middle, or at the end of the statement, ¿verdad? El please.
Entonces, la oración era, I'm going to the supermarket, all right? Y luego usted le dice, could you please buy some milk, ¿verdad? Podrías o podés, por favor, comprar leche, all right? Comprar leche. Okay, but let's put this aside just for a second, mother. Like, let's put this aside, ¿verdad? Solamente les muestro la estructura, which is this one, okay? Could you, así vamos a comenzar para hacer requests, que son peticiones, ¿verdad? O solicitudes. Could you, right? Could you, tratemos de pronunciarlo, ¿verdad? Could you, or could you, right? Could you help me, please? Could you do it for me, please? Could you go to the supermarket, please? All right. Can you turn on the TV, please? Could you get me the remote control? ¿Me podrías pasar el control remoto? Could you help me with the homework? All right. And now let me just go back on the previous screen, ¿verdad? Aprendámonos esa frase, ¿verdad? Could you? All right. Como es una petición, es una pregunta la que vamos a hacer. Okay. So, and that's the idea over here. So let me share this screen. All right. And let's go back on this one, on the previous one. Regresemos a este. Entonces, para ser formal, el hecho de que a usted le van a prestar $20, ¿verdad? Y, ¿verdad? A veces no regresamos o no nos regresan el pisto. Ok. Y nos ganamos un enemigo por eso. That happens sometimes, all right? Once in a while, ¿verdad? De vez en cuando sucede. Ok. O malos entendidos. So, I'm going to go back and ask, let's see, Miss Zulma, and then Flor. ¿Cómo haría usted la petición para pedir $20 utilizando el could you? ¿Cómo sería? How would you do it? Could you let me... ay, no sé cómo se dice 20, yeah. Se me olvidó. 20, 20? $20. Yes. Y aquí, si usted quiere ser hasta bien cortés, ¿verdad? O bien buena gente, va a poner el please, right? So that's what, basically what you're going to do over there, okay? So you say, could you lend me $20, please? Eso es todo lo de la gramática, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Para hacer una algo, ya para pedirle, usted le va a agregar el could you, all right? Or could you, okay? Could you, all right. Thank you so much. Flor, on number two, the same, right? Could you help me with my homework, please? Ajá. Como cuando dicen, ¿verdad? Invíteme a una soda, por lo menos. En mi caso sería coffee. A coffee, right? A coffee, right? Some coffee, right? Yes. Thank you so much. All right, so... Anayansi, number three, please. Write the report, please. Le dicen, escríbame el reporte. Escríbame, por favor, esto. Le dicen, ¿verdad? Right. Could you write the report? Yes, could you write the report? Y así, si lo quieren pedir así como bien buena gente, le van a decir, please, all right? If they want, right? If they want. Okay. Could you write the report? Y acuérdese que aquí se me olvidaba, you have to write the question mark over there. Hay que escribir el question mark right there, right? El signo de pregunta porque es usted lo está pidiendo, ¿verdad? No está asumiendo que le van a ayudar, sino que usted está solicitando, you know? You're asking, right? You are asking this. Okay. And very quickly, solicito la ayuda. Could you please, Mr. Caesar, could you help me, please? On number four. On number four. Antes, solo una duda, teacher. En el caso de, por ejemplo, acá en El Salvador o en Latinoamérica, utilizamos el por favor porque es algo cortés. Bueno, no le voy a decir $20, préstame $20 así nomás a alguien, ¿verdad? Entonces, tengo dudas. En inglés, si yo no utilizo el please, ¿es como algo descortés o es algo normal para ellos? Es normal, es normal. Es normal. Si usted dice, could you lend me $20, está siendo cortés, pero si quiere coronarse, ¿verdad? Para decir, ok, por favor, ¿verdad? Así como que usted ya le va a decir el please, ¿verdad? Así como, por favor, ¿verdad? Sí, para llegar a la quincena. Pues sí. Yeah, that happens. That happens. Yes, that happens. All right.
Okay. But in the end, Mr. Caesar, you decide. Si usted quiere, digamos, ser correcto, va a ocupar el please siempre, ¿verdad? Y lo hacemos a veces por cortesía, no porque enfatizamos algo, ¿verdad? Okay. Out of courtesy, right? Uh-huh. Courtesy. Yeah. So number four, call the clients. Number four, could you call the clients? Yeah. Would you call the clients, please? Or in this case, if we are talking about clients, yes. If we're talking about, estamos hablando de, en el caso de Susana, she is a doctor, all right? Sería pacientes, right? Okay. One second. Clients. Okay. All right. So it would be the patients over there, right? It would be the patients right there. All right. Patients right there. Hold on. Let me write it down. Patient. Así se escribe paciente, ¿verdad? Y ser paciente, el hecho de tener paciencia, okay, es patient. All right. Over there. Thank you, sir. Patient, right? Be patient, ¿verdad? Sea paciente, ¿verdad? En el caso solamente de tener paciencia. Mr. Raúl, would you help me with number five, sir? It's send emails, yes. Y cuando, porque ahí se está preguntando en singular, ¿verdad? Yeah. Cuando quiero preguntar a varias personas o quisiera que me hicieran un favor varias personas, ¿cómo cambiaría la estructura? Ocupemos si gustan el ejemplo que me está dando. Es lo mismo, es, no cambia. There's no change over there. Vale, yo le pregunto, le digo esto, ¿verdad? Háganme un favor, right? Uh-huh. Y así, ¿verdad? Guarden silencio, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? O le dice usted a sus hijos o le pide a alguien, ¿verdad? Entonces, do me a favor, right? Eso es literal, ¿verdad? Do me a favor. Hágame un favor o haceme un favor. Depende a quién se lo está diciendo. Solamente les digo algo. En inglés, ellos no tienen eso, ¿verdad? De usted o de vos o de tú. Para ellos, el you solamente es el you si se está refiriendo a la mamá o al papá. Lo que importa es el respeto que le tienen en la forma del tono de voz o de dirigirse a ellos, ¿verdad? Pero como ellos... Es otro idioma, ¿verdad? No piensan usted, ¿verdad? O vos, o tú. Nosotros sí. Nuestro idioma, como creo que ahí va la pregunta de Mr. Cesar, nuestro idioma sí hacemos la diferencia entre usted y vos, ¿verdad? Pero para, en Estados Unidos, solo para hacerlo un poquito más formal, es que le agregan el could you y le agregan el please. Si el hijo le está diciendo a la mamá y le tiene confianza, solamente le va a decir a turn on the TV, ¿verdad? O sea, encienda la tele. No le va a decir, could you turn on the TV? Ya, así se lo pide, ¿verdad? Entonces, sí, se lo va a hacer, could you, ¿verdad? Entonces, pero para otras personas, lo recomendable es decir, could you, pero para responderle su pregunta, Zulma, aquí no importa. Aquí el contexto le va a decir a usted si se está refiriendo solamente a Juan Pueblo o a todos los chepes, ¿verdad? Entonces, es solo lo mismo, va a ser, could you do me a favor? No cambia para ninguna persona. Lo que pasa acá es que cuando usted le pide algo, siempre es algo directo, ¿verdad? Uh-huh. Ok, al menos que yo le diga, le podría pedir, igual, ¿verdad? Le podrías pedir a fulano, le podrías decir este mensaje. Igual está haciendo una petición directa, aunque esté mandando un mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, yo le podría decir, este, mira, vamos a corregir aquí algo. Okay. Let me just make a correction over here. Sorry. This one. Call me, please. All right? Or call me. All right. Call me over there. Let's see over here. So, Mr. Raúl, quizás ayúdeme con este, ¿verdad? Call me. Right? Nosotros por respeto, ¿verdad? Y por cuestiones, ¿verdad? A veces de edad, papá, mamá, hijos, o digamos, cuestiones de respeto a ustedes, yo le digo, ayúdeme, ¿verdad? Entonces, call me, please. What would you do over here? ¿Cómo lo haríamos? Ok. The client, please. Oh, or you just, in this case, solamente le dices, hey, llámame. ¿Me llamas? Ah, okay. Ajá. Mm-hmm. Call me, please. Yeah, call me, please. Call me back. Call me back. Yeah, you can say that. Yeah, call me back, please. Le agregamos el please, right? Si usted le gusta. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacemos? La oración original es la que está en blanco. You know, this one is the original sentence. Okay.
y le hacemos una petición agregándole el could you, ¿verdad? Para hacerla una request, una solicitud, para hacerlo formal. Y para coronar, ¿verdad? La honradez o la petición, le ponemos el please. ¿Ok? No, please. 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 All right. Y en Estados Unidos, si hay mucha confianza, es algo bien directo, ¿verdad? Do it, ¿verdad? Do this, please. Come here, please. Send the email, please. All right. Ok. Let's see. I'm going to ask Mr. Douglas. Ya sé que se acaba de unir, ¿verdad? Pero el contexto es, para hacer algo formal o una petición, le agregamos el could you. Entonces, si alguien le dice a usted directamente. Es como, ¿podrías ayudarme, verdad? Yes, exacto. O es como pedir algo. Sí, podrías. Eso, así se traduce. Podrías. All right. Si, sí, yo le digo, si yo le digo directamente, send the emails, ¿cómo haría eso una petición formal? Call you. Uh-huh. ¿O tiene que ir send primero? No. Siempre call you. Could you. Could you, send the emails? Could you send the emails? Sure, I say, right? O en la segunda, o number six, Mr. Douglas, ¿cómo sería? Give me a ride, please. Hey, me das un levantón, ¿verdad? Me llevas al trabajo. Ajá. O me lleva. Okay. Could you give me a ride, please? Could you give me a ride, please? Just like that. O sea, solo eso es lo que le agregamos. Y ya le cambiamos el significado y tiene que ir así, ¿verdad? No lleva ningún auxiliar, como por ejemplo, do, to, ni nada. De hecho, el could es un modal, que es como un auxiliar. Ah, ok. Ok, yes. Ya. Yeah. Pero aquí nos vamos a enfocar que es una solicitud, ¿verdad? Una petición o una request, ¿ok? So, could you lend me $20, please? Could you help me with my homework? Y podríamos repetir, por favor, ¿verdad? Solo para hacer la práctica. Could you write the report for me, ¿verdad? Por mí, escríbalo. Could you call the clients or the patients, ¿verdad? Los pacientes, if you're a doctor. Could you send the emails? Could you give me a ride, please? Could you do me a favor? ¿Me podrías hacer un favor? ¿O me podría hacer un favor? Could you call me back, please? Okay, me regresa la llamada. O como dicen los mexicanos, me llamas para atrás. Para atrás. Me llamo los cubanos también. Los cubanos, ¿verdad? Entonces, all right, they say that, right? They say that. Okay, very, very often. All right. Now, we're going to skip this one. Vamos a saltar esta, ¿verdad? Por un instante. This one, we're going to skip it. And we will do the following, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a hacer como forma de chiste. Espero. But we'll see how it goes. Okay. Let's see. All right. As you can see, my friends, I want you to write in your notebooks at least from 1 to 10. Quisiera, please. Y le voy a hacer la petición para poner en práctica esto. Could you do a list from 1 to 10, please? Hagamos una lista in your notebooks from 1 to 10. ¿Verdad? Escribamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Entonces, and then we have those phrases over there. No vamos a escribir las frases, ¿verdad? Que están acá, que dice open the mouth, bring me a glass of water. Sino que usted va a hacer una conjetura. Es decir, que usted va a guess. That's how you say you're going to guess. All right. A predecir o a relacionar la frase con a una persona que se lo diga. All right. It could be a client. It could be a customer, a colleague, a doctor, bus driver, anything, right? Your father, your mother, your son, your brother, anybody over there, right? Entonces, por muy rara que parezca la oración o el enunciado, usted imagínese el contexto. So imagine the context over there, all right? Imagine the context. And for this one, I'm going to ask a feminine voice that can help us. Could you help me, please, Sarai, with 1, 2, 3, 4, 5. Solamente a leerlas, ¿verdad? Para que sea la voz oficial, ¿verdad? De esto. Ok. Please. All right. Y de ahí, si usted gusta, también puede decir, en esto también me puede decir, mi papá me está pidiendo esto, ¿verdad? O, my son is asking this, right? O un hijo está pidiendo esto. Ok. A ver si comprendí, teacher. Yes. De esta voy a leer 3. Si gusta, hasta la número 5. Until number 5. Ah, ok. Mm-hmm. Sin cambiarle nada, tal como está. Lo que usted va a hacer es guiarnos para que nosotros nos imaginemos la persona que nos está haciendo esa petición. All right? Ah, ma. Ok. Ok.
Number one. Open the mouth, please. Mm-hmm. Hágame la traducción ahí, ¿verdad? Solamente, ¿no? Solo por cuestiones de calidad. Control de calidad. Solo la palabra mouth, no sé qué significa. Ah, okay, mouth. Ajá. Con lo que hablamos, con lo que comemos. Mouth. Diente. Sí, ahí lo describí mal, ¿verdad? Ahí lo describí mal. Bye. Fui malo describiéndole. Boca. Abra la boca, por favor. Sí. Ok, por eso les decía, ¿verdad? Imaginémonos el contexto ahí, ¿verdad? Vamos a ver quién le pega. All right. Who gets it? Ok, number two, please. Sorry. Number. Bring me a glass of water. Bring me a glass of water, ok. Hagamos ahí la traducción por control de calidad, por favor. Please. Would you do it? No, es así, no sé bye. Qué significa. Así como hacemos el hashtag, ¿verdad? Ahorita, y ahorita solo por molestar, ¿verdad? ¿Verdad? Todos somos ahorita Google Translator, ¿verdad? Hashtag todos somos Google Translator, ¿verdad? Entonces, a glass es un cristal, ¿verdad? Pero en este contexto es... Uh-huh. ¿No? Beber. Y ahí sería un vaso de... All right. Y bring es traer. ¿Ok? Bring. Traer. You know, bring. Oh, bueno. Ah, ok. Right, entonces... Traer un vaso de agua. Ajá, tráigame, bring me, o tráeme, bring me a glass of water. Tráelo. Depende de quién se lo diga, ¿verdad? Ok, hashtag, ¿verdad? Todos somos Sarai. Sí, ¿verdad? Because you're helping us right now. Ok, the next one over here, please. All right, este solamente es un ejemplo, ¿verdad? O sea, number three, please. Sarai. Uh-huh. Marry me. Marry me. Así le costó, ¿verdad? Traducción, por favor. Yes. Casa conmigo. Y así, yeah, ¿verdad? No, toco madera. Yeah, some of them, right? Some of you, right? Okay, marry me, right? Okay, number four. Number four. Pass me the salt. Pass me the salt. 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 Sí, el inglés es bien raro. Es como diría cocolito, ¿verdad? Bayunco, ¿verdad? Entonces, yeah. ¿Verdad? Salt, ¿verdad? Se escribe así y no sé por qué se pronuncia de esa forma. Le diré, ah, okay. Salt. A mí también me corrigieron, no se preocupe. Salt, ok, pass me the salt. Pásame la sal, ¿verdad? O páseme la sal. Number five, number five. Ahorita se lo voy a quitar acá porque no veo. Uh-huh. Dice, give me some more tea. All right. Aquí le voy a dar, deme o más, algo de más de té. Yes, or coffee, right? You can say coffee over there. Mm-hmm. Thank you. Mm-hmm. All right, so thank you so much. All right. Okay. So, sí, ya no. Nice. Yeah. Who would like to help me with number 6, 7, 8, 9, and 10? ¿Quién se anima a los otros 5? The other 5 over there. La otra manita. Okay. Como dirían por ahí, ¿verdad? La otra ronda. So, ¿quién se anima? All right. Yep. Anybody? Yes, Flor. Thank you so much. I appreciate you. Brother. Women power. All right. Yes, Flor. Decimos la oración, por favor. You tell the sentence. Y hacemos el control de calidad, ¿verdad? Por favor. Tell me how to get up to the bank. Ok. Ayúdame a cómo llegar al banco. Exacto. Cómo ir al banco. Okay, so dígame cómo llegar al banco. Ok. Number 7. Ok. The music is too loud. Mm-hmm. La música es muy baja. Muy bajita, ¿verdad? Está muy bajo el volumen. Mm-hmm. Muy bajito. Okay. Okay. Right. Number 9. I'm sorry. I am hungry. No, perdón, perdón. Voy a corregir acá, Flor, perdón. Yes, number 7 is too loud, es demasiado fuerte, too loud.
En number 8 is too low, es demasiado bajo el volumen, ¿verdad? Entonces low es bajo, low, and then loud es demasiado estrepitoso, ¿verdad? Entonces, that's the one over there, okay? Thank you. And let's continue with number 9 and number 10, please, Flor. It's okay, right? I am hungry. Tengo hambre. I am thirsty. I'm thirsty. Esta tengo sed. Yes, correct. You got it. You okay. Got it. You got it. Thank you so much. All right. Thank you so much. I'm hungry. All right. And I'm thirsty. Creo que ya se imaginaron, ¿verdad? Ustedes dicen mí mismo. Este soy yo, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? I'm thirsty, right? You may say that, right? Okay. Now, what you're going to do very quickly is tell me, aquí de forma voluntaria, right? As a volunteer, number one. ¿Quién podría estar diciendo esa frase? Open the mouth. Who can be saying that? Right? Doctor. A doctor, right? Y más específico. Yeah, a doctor, right? Right, yeah. A dentist. A dentist, right? A doctor, right? And a dentist. We can say that. Bring me a glass of water, my friends. Bring me a glass of water. My father, my friends. Your father, your friends, right? Anybody, right? It could be anybody, right? Okay. Let's see, my friend. All right. We can say this. Marry me. Uh-huh. Nadie, ¿verdad? Usted sí, ¿verdad? Nadie. All right. Yes, Mr. Francisco. All right. Yeah, so some chicks. Some here. Yeah, we can say over there, my partner, right? My partner, right? Así vamos a hacer la traducción, ¿verdad? Que sea como su pareja, right? My partner. Para no entrar en detalles. All right? Okay. And pass me the salt. Pass me the salt. My mother. Yeah. Chef? Yeah. Yeah, it could be that one. Yeah, you say my mother. In my case, is my nephew, you know, he always forgets to bring salt, ¿verdad? Siempre hay una persona en la familia que le echa sal más de la cuenta, ¿verdad? La comida. Entonces, they tell you, pass me the salt. There's always one single person over there. Okay. You can say, in this case, I'm going to write my nephew, right? Sobrino. That's in my case. Give me some more tea, right? Give me some more tea, right? Or more coffee. All right. Yeah. Yes, Mr. Raul, you want to say something? ¿Quería decir algo? No. Okay. That's okay. No, teacher, no, teacher. All right, como lo tienen castigado, lo tienen ahí, ¿verdad? No, ya me cambié. Ya me fijé, sí. Ya estoy en mi pupitre. Ya está en el pupitre, acá. En mi desktop. En your desk, right? In your desktop, right? Lo había dejado así debajo del desk, ¿verdad? El cuaderno. Nice, thank you, sir. Okay, so in this case, give me some more tea. It could be a friend, right? It could be a friend, okay? Okay, tell me how to get to the bank. Yes, sir. All right, yes, Mr. Francisco. Sorry, I muted you. Yep. Passerby. Excuse me? Passerby. A passerby. Transeunte. Okay. Yeah, okay. But okay, in this case, you say this one. Pedestrian. Right? A pedestrian, right? Pedestrian, right? Es alguien de a pie, ¿verdad? Pedestrian, right? The music is too loud. Hey, está muy fuerte el vecino. Yeah, the neighbor, right? Yes. Oh, the church, right? O en la iglesia que está a la par, right? The next door church, right, Mr. Raul? Okay. But we're going to agree that in this case is the neighbors, ¿verdad? Y rapidito, ¿verdad? Nos identificamos con esto. The neighbors. I have a neighbor. he's like to drink so much. Oh. Ranchera, se me right? And Vicente Fernandez with
every powers. With all power. With all power, right? All right. Yes. Okay. With superpowers, we will say, right? The music is too low. Aquí quizás, ¿verdad? Casi nadie le dice, la música está muy subida, ¿verdad? Quizás en los cumbiones de fin de año, right? You may say that, right? Súbalo. I would say my friends, my relatives maybe, right? Relatives, familiares, right? I would say it in this context over there. I'm hungry. Pensemos la persona que nos dice, the person who tells this more frequently, right? Con más frecuencia. Yep. I'm hungry. So who will say this? ¿Verdad? Estoy hambriento, tengo hambre. Me, right? Vamos a comer. No, esa es otra cosa. All right. Nice. Thank you. So in this case, I can say maybe, right? Nos vamos a salvar. Children, right? Los niños, ¿verdad? Children, right? Children say that. What about I'm thirsty? ¿Verdad? Pero aquí es de agua, ¿verdad? Waters, you know, that's what I'm talking about over here, right? Thirsty, right? So don't get me wrong, okay? Thirsty. I think you can say Mr. Francisco because in Susana, lo menciono porque sé, ¿verdad? Que ustedes se ejercitan, so you exercise, so you can say, let's see, Jean. Oh no, in this case, I would say runners, okay? Runners, all right? Or gym goers, ¿verdad? Las personas que van con frecuencia al gym goers, right? Just like that, okay? Yeah. O el vecino, ¿verdad? Or Mr. Raúl's neighbor está sediento, you know, he's thirsty, right? You know, too much. Okay, nice. All right. Si se fijan, ¿verdad? Estas solamente son frases. So, open the mouth. All right? Ok. Si le hacen la petición, tendrían que ponerle la frase. Ok. Could you open the mouth, please? Right? Could you open the mouth, please? Ok. Bring me a glass of water. Ok. And then you have to say, could you bring me a glass of water, ¿verdad? Ahí depende del ánimo, ¿verdad? Y aquí, la número 3, ¿verdad? Algunos nos la vamos a saltar. No, mentira. Ok, marry me. All right. Ok. In this case, you kneel down, ¿verdad? Se arrodilla, the gentleman, right? And then you ask, could you marry me? Aquí lo podré decir de otra forma, ¿verdad? Ok. But we're going to stop over here because I'm going to assign something to you, ¿verdad? Vamos a asignarles algo rápidamente. Over here, you know, something very quickly right here. All right. So take a look at my screen, please. Look at my screen, please. As you can see, I have this exercise, okay, with some situations in which you need to ask, could you, all right, according to the situation, ¿verdad? In the example over here, there is a person who's going to the supermarket. And then the other person in the conversation is asking, could you please buy some milk, ¿verdad? Usted le dice, hey, voy para el super, okay? Y le preguntan, y le hacen la petición. So, could you please buy some milk, all right? This is the context over here. But down below, aquí abajo, tenemos, I'm going to the library, ¿verdad? Voy para la biblioteca. I'm going to the library, okay? Number 3, I'm going to our English class, ¿verdad? Me voy para la clase de inglés, okay? I'm going to the kitchen, ¿verdad? Voy para la cocina, all right? I'm going to London, ¿verdad? Para Lourdes, okay? I'm going to the vegetable market, ¿verdad? Voy para el mercado, ¿verdad? Voy a comprar verduras or fruits over there. Number 7, I'm going to McDonald's, okay? I'm going to the post office. Voy para la oficina postal, okay?
I'm going to a pet shop, ¿verdad? Voy para una tienda de mascotas. Podríamos decirle veterinario también, right? To the vet. And I'm going home, all right? En este caso, en el contexto, si le dicen I'm going home, se supone de que es... You are in the office right now, ¿verdad? Está en la oficina and then you're going home, okay? And that's the idea over there. So what you're going to do in groups of three, all right, will be the following. Could you please get me... Va a ser la frase y la parte B la va a ser como una petición. So, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Agregarle el could you y si es posible el please o el please lo obviamos o you can write it at the end. Entonces, please puede ir después del sujeto, could you please, para enfatizar, ¿verdad? O usted puede decir, could you get me a cup of coffee, please? Or you don't use it. So this is what we're going to do, all right? There are many possibilities over here. So I need to ask you, is there any questions for me right now, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta, all right? Before you get to work over here. Is there any questions for me, my friends? All right. Yes or not? I'm sorry. Si alguien me confirma, por favor. No les he compartido ese documento todavía, por cierto. Oh, creo que sí. Yeah, I think I sent it. Yeah, I sent it already. Yes, I sent it already. Okay. All right. So if there are no questions over here, so let me send you to the breakout room so you can start making requests, ¿verdad? Para que ustedes hagan peticiones, ¿verdad? That's a practice for right now. All right. And then we will continue making requests with images and everything over there. Ok, recuérdense, para hacer request solamente le pone el could you, all right? Con la misma frase, prácticamente. And the tone of voice is what matters over there. So, one sec, come over here. Here we go. Let me just do something over here. And here we go. All right, so join the rooms, please, my friends. Que no vi, Flor, sinceramente no estaba viendo. Ajá, pero sí, yo le entendí que teníamos que hacer eso usando el call to. Mamá, prendeme la luz del baño. Hello, teacher. Hello. Hello. Let me share with you the screen over here. Les comparto pantalla solamente para cuestiones de ilustración. Entonces tenemos situaciones, ¿verdad? From number 2 until number 10, ¿verdad? Tenemos 9 situaciones, son 9 situations. Imagínese, Catherine, que usted se dirige a la biblioteca y viene alguien y le hace una petición. Entonces le va a hacer, could you? Pero aquí tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Qué le voy a pedir a alguien que va a la biblioteca? Si yo soy, digamos, estudiante universitario o from high school, o usted necesita algo de a book, maybe you need a book, ¿verdad? Necesita un libro, ¿ok? Entonces, hay que pensar en el verbo. No sé, tráeme un libro. ¿Ok? Ok. All right. Entonces, ahí podría decir, could you? Y el verbo traer, ¿verdad? Entonces, si no sabemos, digamos, el verbo, de eso se trata esa actividad, ¿verdad? De buscarlo y luego usarlo. No sé si ustedes pueden compartir pantalla. ¿No? ¿Zulma? No, teacher. No puedo. Ok. Estoy en el teléfono. All right. Sí, entonces ahí creo que estamos un poquito emproblemados, ¿verdad? Pero que todos tenemos acceso al documento, podemos ubicarnos, ¿verdad? Solamente ir viendo, ¿verdad? Number 2, la situación, y ya lo podemos escribir en sus cuadernos. You can write it down, right? Uh-huh. Yes, ok. Entonces okay. Aquí sí hay que pensar un poquito más, ¿verdad?
porque no está dada pues el verbo ya, sino que hay que imaginarse qué verbo ocupar. All right. Thank you. Okay. I'll come back in case you need me, right? Ya regreso. All right, so hello, everyone. Miss Pimentel, hello. There you go, lo logró. Qué jalado. You made it. All right. Nice. Okay, so the challenge in this activity is that you don't have the verbs, ¿verdad? You don't have the verb, ¿verdad? En lo que yo les mostré, facilito, ¿verdad? Usted solamente cambiaba, like, lend me $20. Y a usted le ponía, could you lend me $20? ¿Verdad? En este caso, you have to think on the situation and then think of the possible request, ¿verdad? Pensemos en la situación y en la posible petición que usted le puede hacer. Por ejemplo, I'm going to the library. Si usted va para la biblioteca and you are a student, ¿verdad? Y es un estudiante. So, what would you ask? ¿Qué pediría? Si, digamos, Rocío is going to the library and Douglas is his classmate, ¿verdad? Y usted, Douglas, es el compañero. Y no sé, you have homework, ¿verdad? Tienen tarea and you need a book. You need a book, ¿verdad? Necesita un libro. What would be the request? ¿Cuál sería la petición que usted le hiciera a Rocío? What would be the request? Pensemos primero en la frase directa, como tráeme esto o cómprame esto, o le decís a fulano. Después le agregamos el could you. ¿Ok? Could you. Could you, bueno, en el B, no sé si sería bien, porque va a ir a la librería, ¿verdad? En realidad es la biblioteca. Library es biblioteca. Bookstore es la librería, ¿verdad? Ok. Bookstore es la librería, ok. Entonces, call you. Bueno, quizás siempre la misma oración que la anterior, ¿verdad? Call you. Could you please get me a book? A book? Perfect. Perfect. Y qué bueno que ocupó la misma frase, ¿verdad? Me conseguís un libro. Ok, o me consigue un libro. So, could you get me a book, please? Correcto. Decir yes. También, could you bring me a dictionary? Yeah, that's the other option that I was expecting. The verb, bring, right? That one. Could you bring me a dictionary, please? Usted se ubica in the context of the English class, right? Maybe, right? That's the context that you have right now, maybe. Okay. Could you bring me an encyclopedia? An encyclopedia. Okay, nice. That's what you're gonna do. Okay. Thank you. And then we continue with number three. Quizás podríamos designarnos, ¿verdad? Oraciones, ¿verdad? O peticiones. So number three, Mr. Douglas, name is, or you do it everybody at the same time. O lo hacemos juntos. You do it all together. Okay. It's up to you. Como las respuestas van a ser variadas, me imagino, de entre distintos grupos, sí voy a elegir algunos de ustedes, ¿verdad? Para decirle, please, could you tell me the example on number three, please? Right? And then you tell me the example, okay? Cuando regresemos, when we come back, please. Okay. All right, I'll be back. Dice, en la primera dice, voy a Starbucks, voy a la librería, voy a nuestra clase de inglés. Me voy a la cocina, ¿verdad? O voy a la cocina. Sí, la cocina. Y si le ponemos ahí, por ejemplo, en el de la clase de inglés, como que lo acompañe o algo por el estilo. Ajá, pero tendría que ser, ya no tendría que ser, could call I? You. Could I? Ya no. Could I? Hello. Hello, teacher. Mira, yo así, mira. Así, mira. Así. En modo ¿Cómo? Así es. Eso le gusta ver el desorden. Hoy tengo el Zoom ahí y estoy escribiendo aquí, pero por estar escribiendo en la compu no. Ah, okay. No había visto la. Ajá. Sí, ahí podríamos poner sería could I could I, puedo ir, could I, podría, y luego el verbo
Could I go with you? Maybe. Could I go with you? Yes, could I go with you, right? O en este caso, digamos que si usted, ok, el contexto es presencial, ¿verdad? Obviamente, el número 3, ¿verdad? Pero el contexto virtual es, en el caso de que usted, Raúl, you have Catherine as your co-worker, right? Es su... Ya no. Ya no, ok, bye. Pero imagínese... Ya no, pero cuando estábamos. Ok, all right. Ah, exacto, porque usted ya no está en la misma empresa, me dijo, ¿verdad? Entonces, le dice, hey, Catherine, o viceversa, ¿verdad? Could you tell the teacher... All right, something, ¿verdad? O algo. Or could you ask the teacher about the homework? Le podría preguntar acerca de la tarea. No sé, algo, ¿verdad? O en el caso que usted va diciendo, usted, ¿verdad? Can I go with you, ¿verdad? Podría acompañarlo. Vámonos juntos. Right? That one. It's up to you. Right? Depende de eso. Okay. Okay, nice. Am I going to the kitchen? Podría ser, could you please... Hablemos, porque si no, como creo que no tendría como el enlace. Hi, teacher. Como sentido. Ajá. Vaya. Entonces, en la 7, could you buy me hamburger? Yeah, that's perfect. Could you buy me, or could you get me a cheeseburger? Uh-huh. Yes, with a diet soda, right? Con una soda dietética, ¿verdad? ¿Por qué no vaya a ser? Right, Susana. Sí. No tomo soda. Yeah, me neither, right? I don't drink soda. At home, mineral tea. Yeah, beer, yes, right? It's actually beer. Sometimes. Sometimes. Yeah, me too. Sometimes. Pero igual, it's light. Light, yeah. Mm-hmm. All right. Light. Yeah. Le recomiendo la Michelob. Bajo en carbohidratos. Me gustan las hamburguesas. All right. Wow. Could you buy me a burger? Nice. Could you buy me a burger, right? Nice. Could you buy me an Econa combo, right? Yeah. Del burger too. Correct. Competencia iba. Va al McDonald's. Sí. No me gusta ninguna. De verdad. No. Yeah. O sea, puedo comerme una, pero no entre que me digan vamos a comer una sopa de pollo o algo, y entre es una hamburguesa, correcto. Mil veces la sopa de pollo. Yes, me too. Y yeah. Pues no me gusta la comida casi ni campero ni nada de eso. Uh-huh. Somos del mismo club. Del mismo club. Ni pizza. Está bien, tampoco. Bien. Yo igual. Sí. Pizza, hamburguesa. Y usted, porque tiene, ¿verdad? La cuestión moral, ¿verdad? También, y la cuestión ética, ¿verdad? El peso. Para empezar, tengo que dar el ejemplo. La cuestión es que cuidarnos. Claro. Sí, luego por salud. Yes, because of health. Over there. Correct. Okay, I'm going to the post office. All right, I'm going to the post office. La oficina postal. Yes, casi no se da mucho, ¿verdad? Pero hoy se da esto al traer paquetes de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, like, yo, por ejemplo, compro bastante online. Compro bastante en AliExpress. Okay. Y se da. Entonces, ¿podría realizarme un pedido? Yeah. Could you, sería, make the order, please. Make the order for me. ¿Verdad? Make the order, pero le va a poner, ¿verdad? Could you? Could you make the order? The order, la orden, ¿verdad? The order, ¿verdad? Me fijo ahí, ¿verdad? Que hasta le aparecen las sugerencias que lo que va a poner, ¿verdad? Como está ocupando la aplicación, that's great. Sí, como por ejemplo, la voy a volver a poner. Todas las que yo ya puse. Todas las que yo ya puse anteriormente. Uh-huh. Como ocupa la desktop app, ¿verdad? Adobe Acro, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Yeah, I see that. Yeah. Y es que cuando yo trabajé en auditoría antes de mi actual trabajo, entonces me instalaron uno en mi anterior trabajo porque, o sea, me era funcional. Uh-huh. Entonces, por eso es que uso bastante esto. Uh-huh. Pues sí. Yo...
Could you, yeah, could you take the order or could you make the order, verdad? Take es como tómela y make es como hágala, verdad, envíela. Entonces, it's up to you, right? Dependiendo de lo que usted quiera. That entender. All right, see you later. Sí, ella, al menos de que sea algo, un documento muy importante. Solo así se envía algo, vamos al correo. Ahí está el teacher, muy bien, se nos unió el teacher. But you can also, yes, about the post office, you can also, let's see, get packages when you buy online, ¿verdad? Cuando usted compra en línea, you can get packages, you can pick up packages, ¿verdad? Pick up packages, ¿verdad? Traer, recoger paquetes, ¿verdad? If you buy from, let's say, from Amazon or these stores, right? Yeah, so you need to go to the post office to pick them up, ¿verdad? No a correos de Sí, porque eso de las tarjetitas navideñas ya nada. No, ya eso ya quedó in the past. That's in the past. Sí. Tenía por Navidad. Sí. Ahora solo dibujos en la pared. Papá estaba en Estados Unidos y cartas nos mandaban, me acuerdo. Está buscando de mí. Yes, y nosotros le respondíamos con las fotos de nosotros en la parte de atrás describiendo el I remember that. Era interesante, ¿no? It was interesting. Era bueno todo eso. Sí, era bueno. Sí. Nice. Okay. Entonces, ¿cómo quedamos, Ana Yancy, con la post office? La de la carta. ¿Cómo la ponemos? Could you? Ajá. Yo puse, could you please say... Send. Alero puso. No. Ah, se conectó Oscar, ¿eh? Ahí está. Nice. Ya llegó a casa. Muy bien, muy bien. Si me, puede dictar, could you please say it to me, please? And Nancy, yo le escribo. I can write it down for you. Could you please send. Sin. Sí, hasta ahí me quedé porque usted estaba diciendo de del paquete, maybe, pero no maybe the letter, right? Okay. Send the letter. For me, right? For me. Por mí, ¿verdad? Hágalo por mí, ¿verdad? Mándela pues por mí, right? Yes. Okay. Nice. Let's see. One more minute. Bueno, voy a revisar otro breaker room, cómo vamos, y de ahí depende si le doy un minuto más, ¿verdad? Para, so you can finish over there, so I can give one more. Sí, para, así le explicamos a Oscar. Yeah, okay, yes, thanks. Bien. Oscar, entonces lo que estamos desarrollando es, bueno, para propósito, el PDF lo tenés ya a la mano. Espérame, no, tengo que salirme, ya te confirmo. Bueno, muy bien. With you y luego qué dice son así sería could no you, sí. Could you please get me a book hello again se regresó así me bueno vamos a ver, cook with your mom, dice, okay, hey, there we go, all right, mira, así entre nos, ahorita le estoy como así aplicándole a Eduardo, a Lord Voldemort, se ha quedado afuera, ¿qué le hizo? Se ha quedado afuera de los grupos. La ley del hielo, ayer yo estaba triste. Ajá. Me mandó con él y tenía el micrófono y cámara apagada. Y yo así, yo solita estaba así. Bien forever alone se sentía. Y de repente hubo magia y aparecía en el grupo perfecto. Sí, ahí con el micrófono. Chasquido. Como goza Saraí, como mi vecina, así el genio. Casi con las lágrimas aquí, oh, nadie me quiere. Ya que mencionamos los Pokémon, aspectos patronos, ve así, ¿verdad, Raúl? Ay, no. Nice. Sí, así que ahorita, bueno, él feliz, ¿verdad? Me imagino. Sí, pues.
Ok. Estoy bien. Nice. Vaya. Okay. Estamos aquí probándolas. Vaya. Great. Entonces estamos en la cuarta, ¿verdad? Ya. Yep. Vamos en la cinco. En la cinco. Nos vamos a Londres. Pongo el PDF. Yeah, I think it's better. Mm-hmm. Yes. Yo voy a ir inventando, está bueno. That's okay, sir. That's okay, yeah. Cura, muévalo un poquito a su, no sé si es derecha. Ahí, no, a la izquierda sería. No, a la izquierda, entonces. Izquierda sería. Ahí está. Ahora acérquelo, por favor. Más cerca. Efecto ahí. Zoom. Efecto Zoom, por favor. Como gozan, va. Ya se controló esto. ¿Eh? Ya huele a vacaciones. Ya huele a vacaciones. Could I go with you? Could I go with you? Could you take a vacation? Yes, sir. Yeah, everything is perfect, sir. Thank you. Nice. Es que fíjese que si me salgo del teléfono, yo voy a caer en otro grupo y no va a ser que me toque ahí efecto patrón. Entonces, cuando ya termine este Breaking Rooms, me voy a salir del teléfono, voy a entrar en la compu para poder compartir pantalla y toda la onda. Sí, sí, de hecho, vamos a mantener estos grupos, de hecho, esta noche, creo. All right. Ok, bye. Que está bien, que... No se hable más. Sí, aquí no se gana, pero se goza. Se que... goza. Así se les quita el sueño, dice. Así es. Sí. Bueno, vamos a echarle un vistazo a alguien más ahí. Ay, mire, yo así me retiro, sí. Es broma. Vamos a ver aquí. Could you say hello to your mom? Hello, hello. Hello, hello. Yeah, what number are you working on right now, by the way? Oh, did you finish already? No sé si ya concluyeron. Yes. 10. All right, your number 10. Call, number 10. Could you say hello to your mom? Mm-hmm. Yeah. Yeah. Could you say hello to your mom? Yeah. Please. Yes. No vaya a ser, que no quieras, ¿no? Así como dice la gente molestando, salude a la suegra. Salúdeme a la suegra. That's what they say, right? That's what they say. Nice. All right. Okay, so let's do something over here. So we will practice, like, if this is a conversation, y si gusta, no sé, take turns, y podríamos comenzar, Mr. Douglas, Mr. Nelson, and you, Ms. Rocio. Like, I'm going to the library, y decimos la frase. I'm going to our English class. And then you say the request over there, just to practice, all right? Okay. Okay, and then right now is, let's see, 9:08, like in around 2 or 3 minutes, I will take you back, okay? Vamos a regresar, all right? Okay. Thank you. Hello. Hello. Hello, yes. What number are you working on right now? Si me confirma the number, number 6, 7, maybe. ¿Verdad? No sé en qué número van, perdón. Yo en las 5, teacher. Okay, ¿y qué ejemplo tiene ahí, por favor? Could you share it with me? Pues eso podría compartir. So I can write it down. Para que lo escriba. Could you accompany me to London, please? All right, you can say, para hacer quizás un poquito más sencillo, could you go, or no, could you come with me? All right. Come. London. All right. Venga conmigo, ¿verdad? Could you come with me to London? All right. Nice. And what's the example that you have, Flor, if I may ask? Si le podría preguntar, Flor, tal vez tiene otro ejemplo, o number 5, o maybe number 6, o en la siguiente.
Teacher, es que en realidad casi no le he entendido a esto, pero en la número 2, I go to delivery. No sé si yo le puse, could you read the book? En ese caso, como va para la biblioteca, sí, no, lo que decir, could you, podría ser, could you get me the book I need? Se me ocurre, ¿verdad? ¿Podrías conseguirme el libro que necesito? Could you get me the book I need? Okay. Or could you get me a dictionary? Si necesito un diccionario, hey, ¿me traes un diccionario? ¿Me traes, por favor? ¿Verdad? Right? Just like that. Okay. Okay. All right. All right. Bueno, creo que tipo 9:15, like around 9:15, we will go back, ¿verdad? Vamos a regresar. Ahorita estoy sondeando para ver en cuál número estamos, right? In the number over there. All right. Okay. Nice. Just one sec. All right. So just one moment over here. And all right. That I can go. Hello, hello. Ah, it's the teacher. Muy bien. All right, pues sí, so, más. So, I guess you finished already. Did you finish? Ya concluyeron, perdón. Sí, terminamos. Solo le estamos haciendo un repaso a Oscar, que yes. Se incorpora después. Yes, thank you, Mr. Francisco. What you can do is you can practice just like saying the phrases. Les comparto, bueno, creo que sí estoy compartiendo pantalla, right? I'm sharing the screen, right? Yeah. Yeah. Yeah, I think I'm sharing the screen. Okay, so let's make this into a speaking activity. Hagámoslo, ¿verdad? Ya pongámonos en acción, ¿verdad? I'm going to Starbucks. No sé, yo le pregunto a Nayansi, soy usted, Mr. Francisco, ¿verdad? Yo le pregunto a Nayansi, Nayansi, I'm going to the Starbucks. And then you tell me, Nayansi, could you please get me a cup of coffee? Y luego, no sé, Mr. Francisco, Nayansi me pregunta, I'm going to the library. Y luego usted dice, ¿verdad? Could you get me the book I need? ¿Verdad? Lo que ustedes tienen lo vamos a poner en práctica. Right? Ah, muy bien. Okay. Yes. The tier one can ask, entonces. Yeah. You can ask the third one. Si gusta, usted comience, Mr. Francisco. Muy bien. I'm going to a English class. ¿A Nayansi? Respondo a Nayansi. Responde a Nayansi. Could you tell the teacher I can go, please? Can you tell the teacher I can go? That's a good example. That's a good example, ¿verdad? Nice. Thank you. Ahora. You ask. Ahora usted comienza el enunciado. Uh-huh. Uh-huh. You start. I am going to the kitchen. Mr. Francisco, maybe you answer. Could you bring me a glass of water, please? That's a good example. Could you bring me a glass of water? Yes, of course, right? Nice. With eyes or without eyes? with eyes, yeah. Yes, right. I know. All right, so, my friends, one more minute, and then we go back. One more minute. Okay, thanks. Okay. Maybe. Hello. We're back. I think it's time to continue with this. All right. Just to close the cycle on this. All right. I'll be asking your help over here, ¿verdad? Voy a preguntarles con lo de la asistencia por acá. And I'm going to ask, let's see, 10 volunteers that you can tell me their request. Yo les digo, ¿verdad? La expresión, I'm going to Starbucks or I'm going to the cafeteria. And then you tell me the answer over there, all right? And I will start with Mr. Cesar, if you are over here, please, sir. Vamos a ver, let's see if everyone is here. Yes, Mr. Cesar, I see you over there. Okay, sir. Vamos a hacerlo al azar, all right? Let's do it here like randomly, all right? I'm gonna choose number 8, all right? I'm going to the post office, sir, all right? You can use this example or your own example. Puede ocupar este ejemplo o su mismo ejemplo. Right, or su propio ejemplo.
Okay, so I'm going to the post office. Okay, permítame un segundo. Sería, bueno, nosotros pusimos call you buy my me a burger. No, in this case is like the post office number 8. Aunque ya esté hecha esta, yo doy otra. Yeah, you can give me your own example over there. Ah, okay. Could you take the order? Yeah. Okay. Yeah, you can say that, ¿verdad? Yeah, could you take the order? In this case, it's like, yeah, you're in the place where usted está en el lugar. Sí, creo que podríamos decir esto, ¿verdad? Puede tomar la orden. No sé si me podría aclarar un poquito más el contexto acá, ¿verdad? Para esta frase, si va para la oficina postal. No, sería como me podrías hacer un pedido o algo así, creo que era. Como un envío, como un pedido. Yeah, you can say that. Yeah, could you take the order, please? Como que usted estuviera en el lugar, ¿verdad? Pero el contexto era como voy para el lugar, ¿verdad? Es como que fulanito va. Ah, ok. All right. That's why we have, could you please send the letter for me, ¿verdad? Podría llevar esta carta por mí, ¿verdad? O enviarla por mí. Ok. Or I have another example, ¿verdad? No sé si le parece, Mr. César, este. Could you pick up the package, vamos a trazar aquí arribito, lo vamos a poner. Would you pick up the package for me, please? This one podría recoger el paquete, right? Could you pick up the package, right? I think it makes sense. You already made the order, you placed the order, and now you're asking someone, yo no puedo ir, ¿verdad? I can go. Entonces le dice, okay, yo voy, ¿verdad? Y usted le hace la solicitud, le pide, could you pick up the package for me? All right? Could you pick up the package for me? Thank you, sir. All right, so Mr. Douglas, would you help us please on number 2? This one. I have this, but you may have another example. ¿Verdad? Usted puede ocupar. Hey. Could you? Sorry. Could you get me the dictionary? Yeah, that's perfect, sir. Thank you so much. Sorry about it. Voy a sacar los nombres de las secciones de grupo, ¿verdad? Para no repetir en este caso. Soma, would you help us on number... vamos a irnos en orden ahorita, ¿verdad? Ya para no confundirnos mucho, ¿verdad? Okay. Miss Soma, help us on number 3, please. I'm going to our English class. Could you please accompany me to my English class, please? Bueno, dos veces dije please, pero es un favor que estoy pidiendo, recontra favor. Yeah, de hecho eso no es un error. Yo a veces digo dos veces también, ¿verdad? Entonces, there's no problem. Could you go with me to the class, please? Más o menos creo que eso fue lo que dijo, ¿verdad? Is that what you said? Sí, sí, sí. Could you go with me to the class, please? Usted ha dicho hasta fue más formal, ¿verdad? Could you accompany me, right? That's what you said over there. All right, so let me get this. Claudia, would you help me on number 4, please? I'm going to the kitchen, right? Could you please give me a glass?
Is that correct? That way, yes. Could you please give me a glass of water? All right, thank you. Appreciate it. Mr. Douglas, would you help me on number? No, ya me ayudó, perdón. Miss Rocío, please. On number 5, please. I'm going to London. Could you get me a souvenir, please? That's a great example, right? Could you get me, aunque sea un llavero, ¿verdad? A key holder. Es lo único que a veces, ¿verdad? Could you get me a souvenir, please, right? And then you ask, please, over there. Thank you so much. Miss Susana, please, would you help me on number 6? I'm going to the vegetable market, right? ¿Verdad? Como listening de ayer, ¿verdad? I'm trying to watch my weight, right? Could you buy me lemons? Nice. Could you buy me lemons? Right. Thank you. So I want to make a lemonade, right? Nice. Thank you. And the next one, let's see, Mr. Francisco, would you help us, sir? Number 7. Mm-hmm. I'm going to McDonald's, ¿verdad? Yes. Please, could you buy me 4 Big Mac, please? 4. 4. That's okay. One is not enough. One is not enough, right? Yes. Yeah. 2 are almost nothing and 3 are just perfect, but 4 I think is just fine. Could you buy me 4 Big, right? Max. Nice. Okay. I think it's that way. Okay. Please, could you buy me 4 Big Macs? STS2 on number 8, and then we go to number 9. All right. Floor, would you help us, please? I'm going to a pet shop. I'm going to the veterinarian office, you may say, right? Voy para el veterinario o para la tienda de mascotas. Right. Would you help us, Floor, on this one? Could you please, no sé cómo se dice llevar a mi perro. Take my dog. Take my dog. Yeah, that's perfect. That's perfect. Thank you. Appreciate it. And okay. we're gonna close it up over here with Mr. Raul, sir. Help us, sir. I'm going home. Ya después los amigos le dicen, me voy para la casa mejor. Right. Ya me voy. Could you please, could you give me a ride, please? Would you give me a ride? Yes. Or could you call an Uber, please? Right? That's a good example over there. Could you give me a ride? Right? A ride. Home, please. Right? A la casa. El mago, ¿verdad? Como usted dice, ¿verdad? Genio. Nice. So this is the example over there, my friends. Okay. And with this, we're done making requests. But let's take a look at this. You say, I'm hungry, right? You say, could you make me a dinner, please? Could you make me a dish? The music is too loud. Could you turn it down? ¿Verdad? Podría bajarle. I'm thirsty. Could you get me a glass of water? Right? Okay. Could you get me the salt? Or could you pass me the salt? All right. So, estas son las mismas frases, ¿verdad? Que les había mostrado yo a ustedes, ¿verdad? Anteriormente. Okay. You see? This one. And over here, we have open the mouth, please. All right? So, could you open the mouth? Give me some more tea, please. Y quizás ustedes podrían estarlo diciendo en este momento, right? So, the music is too loud, right? Tell me how to get to the bank. Could you tell me how to get to the bank over there? Okay? Nice. This is just an example. We will do something else over there, and we will close it with these images. Okay? We will close it with these images. In this case, let me introduce, ¿verdad? Déjeme presentarle, ¿verdad? Al coyote. All right?
childhood memories, right? Memoria, verdad, de la niñez, you know, to some people over there, right? To some people. Okay. So we have these phrases y usted puede optar para decir podés o puedes o podrías o podría. All right. Digamos que en el nivel jerárquico, you know, on the hierarchy, you have could, like being the queen or the king of the politeness, ¿verdad? Could es como el rey o la reina, right? And then can is down below, over there, right? ¿Verdad? Sería como una categoría un poquito más bajo. Entonces, can está haciendo una petición usted, ¿verdad? Pero no es tan formal. Digamos que es como común, no neutro, ¿verdad? Pero más común. Un nivel de confianza un poquito más alto, right? With can and could, sí, ¿verdad? Usted ya piensa, ¿verdad? ¿Cómo le va a prestar los $20, bro? ¿Cómo le va a decir, ¿verdad? Yeah, we have to think about it, right? We have to think about it, okay? So, you can say, en el caso de, I'm hungry, right? I'm so hungry, right? And then Mr. Francisco says, right? Could you please get me 4 Big Mac cheeseburgers, right? You can say that. Or can you get me 5 hamburgers, right? Solo el significado es lo que cambia, ¿verdad? ¿Quién es puedes o podés o y could es podrías o podría? All right? Basically that's what you're going to do. Entonces vamos a hacer lo mismo. You are doing the same, but in this case let's try to do this as a speaking activity, ¿verdad? Les pediría que no escriban, ¿verdad? O en el documento en sí. But you can take notes in your cell phone or on your notebook, ¿verdad? Podríamos hacer la oración, ¿verdad? La petición and then say it. Pero lo ideal sería hacerlo espontáneo, right? To do it in a spontaneous way. And let me clarify the phrases over here. Aquí dice, ¿verdad? The fridge is empty. And they say, oh, I'm so hungry, right? So, and then you have the example, could you make me a sandwich, right? On the other one, it's windy and snowy. I'm cold, ¿verdad? Está haciendo frío y viento. Okay, porque está nevando. Tengo mucho frío. And then you see here, the window, right? The coyote, I'm tired. These bags and boxes are so heavy, right? Marca Acme. Right? Nice. So these boxes are too heavy. ¿Cuál va a ser la petición usted? Help. Honey, querido o querida, I'll be home late today, ¿verdad? Voy a llegar tarde a casa. I have a very important meeting, right? I have a very important meeting, right? I have a very important meeting over there. Okay, en donde está el gatito. All right. Un poquito enojado, ¿verdad? All right. It's dark in here. The bulb has burned out, ¿verdad? Está oscuro, se quemó el foco. Bulb, all right? Next one, oh my God, it's so dirty in this room, ¿verdad? Jesús, usted este piso, el cuarto, perdón, la habitación, right? It's so dirty, sucio, okay? O como el atol, ¿verdad? Shuko. Okay. I don't want to talk to you. I'm too tired, ¿verdad? No quiero hablar con nadie, ¿verdad? Estoy demasiado cansado, all right? Talk to the hand, ¿verdad? Como fulanito ahí, ¿verdad? Talk to the hand. Nice. Please, leave me alone, ¿verdad? Por favor, déjeme solo. Or déjame solo. Hey, this is my favorite TV show. I can't miss it, ¿verdad? De repente, ¡pum! El partido de la selecta. Yeah, pena ajena. Okay, yeah. And then, no, si en todo estamos, ¿verdad? Yo ni lo vi, pero ahí estaba, ¿verdad? 1-0. Yeah, sir. Yeah, that's good. That's good, sir. Nice. 1-0 over there. So, hey, this is my favorite TV show. I can't miss it, right? Por ejemplo, aquí en mi casa somos fanáticos de los programas de los animales y todo eso, ¿verdad? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 situations. Tenemos 8 situations, right? 8 situaciones. A las cuales usted va a comenzar a decir, could you, right? And something like that. Okay? So let's go back to the breaker rooms. And then we take it from there. Okay? Puede decir, can you or could you, right? It's up to you. ¿Alguna consulta antes de que vuelva a abrir las sesiones?
or no? So we're good. All right. Nice. Thank you. 30 more minutes and then you are free. All right. 30 minutos y quedamos libres. Okay. Here we go. All right. Hello, hello. Les estoy enviando. Hello. Ay, eso estábamos bien. Ahorita le estoy enviando el documento, permítame. Se me puso un poquito lenta la compu, entonces. One second, please. Bueno, aún no me he llegado. No. Ah, hoy sí, ya. Ahorita, aquí está. Ahí está, perdón, que está bien lento esto, perdón. Vaya. Pero ahí lo en unas apps, ¿y cómo lo prefieren? ¿Con este o con el que acaba de mandar? Hello, hello. Sí, ya lo tiene ahí compartido, Saray. Va, está bien. Ambas están. Hola, teacher. Sí, perdón, hola, que estaba, se estaba lento, nunca se mandaba esto. Estaba de darle, darle, darle. Pero estaba en el PDF de la clase del 24. Ah, ok, ok. Uh-huh. Tiene razón. Sí, es que lo que hago es que lo pongo en la presentación, ¿verdad? Para darles como una prevista, digamos. Y ya después lo tengo un PDF para mandárselo, entonces. Ok. Pero ahí está. So the fridge is empty, I'm so hungry, right? Pero no hay nada. Make me a sandwich, please. Or could you buy me a Mexican torta in the Tecno? Yes, you can say those are good ones, right? Del Chele. Del Zarco. Del Zarco. Solo que a veces le echan demasiada sal.
Yeah, it's true, it's true. Como que va a botar uno las pulgas. It's true. It's true. No. El efecto adictivo. Yeah, that happens. Ok, va. Yo soy, ahorita yo me siento como el coyote. Even. Ah, sí, ¿verdad? I'm tired. I'm tired. Boxes, yes. I'm so heavy. Ah, I'm tired. I'm tired. I'm tired. Ajá. Entonces tired. La frase sería, could you? I need to go to sleep. Could yeah. You play? Yeah, I need to go to sleep, right? Can could I go to sleep? Could I? Could I go to sleep? Yes, you can say that. Yes. All right. It's windy and snowy. Brr, I'm cold. Like, close the window and call. Give me a blanket. Could you turn on the heating? Or bring me a blanket, right? Ah. Could you bring me a blanket? ¿Verdad? Tráigame una cobija, ¿verdad? No sé. We need a four blanket. Vamos a ver. Honey, I'll be home late today. Can you prepare the dinner, please? Or could you check? ¿Cómo me puede venir a traer a... Quiero ver más tarde. Or could you order food for me, please? You may say that too, right? Could we order some pizza, please? Tenía que ser esposo, qué barbaridad. Yeah. o la técnica que usted aplica, Rocío, el ¿cómo fue que dijo la vez pasada? Para llevar, ¿verdad? ¿Cómo era? Con sus hijos, creo que usted fue. Autoservicio. Autoservicio, yes. Right. Yeah. Yeah. Sí, es lo máximo eso. Thank you. Que, right. Could you order pizza? You can say that, right? Yes. Or could you order pupusas, right? If it's the dinner, right? Nunca falla, casi nunca falla, ¿verdad? Más un fin de semana. Right. La vieja confiable. La vieja confiable, cabal. Sí. Yes. Donde está el gato, así, like grumpy cat. Un caso, el gato, sí, esa es. La otra es, it's a dark in here. The bone has burned, es oscuro en, burned up. Es oscuro aquí, ¿verdad? De... ¿Qué? Quiere decir, está, está burned. Oscuro aquí o... Ya, yeah, está oscuro. Yes, you say that. Es oscuro aquí. Burned. Quemado. Can you on the light? ¿Qué quieres decir con eso? No, bueno, que encienda la luz. Pero es que dudé porque no sé si también es can you turn the light. La cuestión está que se quemó el foco, you know, the bulb has burned down. Pero como ya lo cambió, ya lo puede encender. Ajá, yeah, you can say that too. Yes, you can say that. Yes. La luz, no sé. Can you help me to change it? Could you help me to change it, please? Could you help me to change it? Or could you help me to get it changed? It's up to you. Right? Or could you turn on the lights? ¿Verdad? Probemos, ¿verdad? Over here. And then it was dark. My God. Ahí está, mire, más ejemplo no le puedo dar.
Sí, autodidacto, ¿no? Autodidacto. Ah. Nice. Sí, con gente todo. De ahí, hombre. ¿Podrías cambiar la bombilla? Sí. Mm-hmm. Yeah, could you change it, please? Yes, the bulb, right? El foco, ¿verdad? Yeah. Espero ver. Sí, ya lo cuatro no falta. Nice, nice. All right. Sería, ¿podrías cambiar la bombilla? Could you, esta palabra no sé cómo pronunciarla. Bulb. Could you buy a new one? You can say, maybe. Estudiamos el this one or the other one para sustituir palabras así, ¿verdad? Si ya se sabe el contexto. Could you buy a new one? Could you buy a new bulb? Or could you change it for me? ¿Podrías cambiarlo? O... Change, esa palabra change justo. Change it. Porque es change y luego it de él, ¿verdad? De eso, del foco, ¿verdad? De la bombilla. Could you change it, please? Ah, okay. Yo si le ponemos like bulb. Será correcto. Perdón, ¿me decía? Si ponemos con Yuchang the light bulb. Solamente bulb es, se entiende. Porque ya es ya se entiende que es. Entonces se puede poner con Yuchang bulb. Could you change the bulb, please? Or could you change it, please? Could you change it, please? Como ya sabemos de lo que estamos hablando, le estamos hablando, perdón, vamos a decir, could you change it, please? Ah, okay. Please, okay. Okay. Las seis. Oh, my God. Oh, Dios. Dar un chuco, le digo el cuarto. Está bien puerco. Sucio en la habitación. Sí. ¿Podrías limpiar la habitación? El día domingo. Sunday, right? So you clean the bedroom? Yeah. Could you clean the bedroom, please? Could you clean the living room, verdad? Limpiemos la sala. Could you clean the dining room, verdad? El comedor. Mm-hmm. Or the kitchen, right? Porque aquí no especificamos, ¿verdad? Porque solamente es una habitación, right? Mm-hmm. It's up to you, all right? So you decide over there. The room. Tremendo perro, pues qué bárbaro. Excelente compañía. Aquí estamos, teacher, desarrollándola. Yeah. Ahorita vamos en el del gatillo. Bueno, terminamos ya el gatillo. Ya pidió permiso. Ya pidió permiso. Sí. Ya estuvo. Ya estuvo, ya. Yeah. You asked permission, we're ready. Nice. Okay, what about this one? You know, it's dark in here. The bulb has burned out. Se quemó el foco. Se quemó el foco y está oscuro aquí. Can you replace the light bulb, please? Yeah, could you replace it or could you change it, please? Could you get a new one? It's up to you, right? Ah, muy bien. Yeah. Entonces escribámoslos, jóvenes. Right. La del foco. Can you replace, o sea, reemplace, se escribe, reemplace. Uh-huh. Let me send it to the chat. Vamos a mandar la frase al chat. All right. Thank you. Ah, muy bien. Yeah. Let me send it to the chat over here. Can you, entonces, compañero, repito, can you replace the bulb? Yeah, en ese caso podríamos decir solamente, could you replace it? Porque ya sabemos que estamos hablando de bulb, ¿verdad? Can you replace it, please? Yes, just like that. In this case, yes, we ask this because you need to, sometimes you cannot reach it this way, right? You need to use a ladder, a veces una escalera, right? Or you need something, right? Por eso es que lo pedimos, ¿verdad? Ese es el contexto, right? Mm-hmm. I think so, right? There you go. Could you replace it, please?
Could you change it, please? Lo mandé al chat de Zoom, right? I sent it over. Muy bien. Right. Okay. Ya estamos. Bye. Hello, teacher. Hello. Okay. I guess you finished already, right? Yes. Yes, I can see that. All right, so if I tell you right now, Zulma, Catherine, and Flor, si les digo, ¿verdad? Lo siguiente. I don't want to talk to you. I'm too tired. Para pedirlo así de buena gente. De buena forma. ¿Cómo sería? Podría repetir la pregunta. La que dice, please leave me alone, ¿verdad? Que está así. Ah, nosotros le pusimos, could you leave me alone, please? Could you leave me alone, please? O sea, ahorita no, ¿verdad? Yeah, that's what you say, over there. Vaya. Okay. Vamos a ver. Caso hipotético, ¿verdad? Honey, I'll be home late today. La del gatito grumpy. Ajá, para pedir permiso. La más quemada, dice. What do you say? La más usada. Sería la 4. Can you change the... Ah, no. La 3 creo que es. Bueno, nosotros le hicimos referencia a que ella le estaba diciendo que va a llegar tarde a casa, bueno, porque yes. tiene reunión. Entonces nosotros le pusimos reunión, con el gato. Con el gato. O con una gata. Bueno. Nosotros le pusimos que si la podría esperar. Could you wait for me, please? Could you wait for me? Pues esa es muy buena técnica, buena estrategia. Could you wait for me, please? Nice. Nice. Ya es que aquí no puede hablar de esos temas porque lastimosamente sí. Habemos más mujeres dañadas. Sí, tiene razón. Ay, no. You're right, tiene razón. Bueno, let's go back to the main room. Order, okay. Yeah, thank you. All right, so welcome back. I think this is the last exercise you are working on, ¿verdad? Creo que este es lo último que vamos a trabajar. Vamos a hacer lo que sea de forma voluntaria. So, as a volunteer, usted me dice, I want to say the one about the sandwich or about the window or about the grumpy cat, ¿verdad? Ese gato malhumorado. Or about the coyote or the bowl or the room. Solo así me puede decir, the room, please. Or the leave me alone or the program, ¿verdad? Y ya, let's begin, please. Could somebody help me, please, with... anyone, con cualquiera, ¿verdad? Y ya de una sola vez. Me dice la frase, honey, I'll be home late today. I have a very important meeting, ¿verdad? Pero esto es más directo. Entonces, decimos la forma original. So you say the original phrase, please. Y le ponemos, hacemos la petición, ¿verdad? Para que nos den permiso o para que nos digan que sí, ¿verdad? So they say yes. Right. So who says me, right? ¿Quién se anima? Aquí estaban haciendo la broma, ¿verdad? ¿Se va a quedar con el gato o quizás con un gata, decían por acá, ¿verdad? En esta frase. Ok. Por ahí okay. salió. Por ahí salió. All right. So. Can, okay. can you help me, please? Yes, go ahead, please. Honey, I'll be home late today. I have a very important meeting. Entonces la respuesta de la señora va a ser, could you take your dinner in the microwave? Now. Ya, yeah, caliente su comida. Ya, yeah, ah, bueno. Yeah, that's it's a good okay. example over there. Or somebody else say something over there, right? Creo que fue en el grupo de Flor. Si me dan el ejemplo de que me podías esperar, how would you say it? Flor, could you say it, please? No, okay. No puede. Y
is could you wait for me, please? Could you wait for me, please, ¿verdad? La vamos a esperar, ¿verdad? Could you wait for me, please? Right? Nice. Thank you. Okay, another one, please. Right. ¿Se anima alguien más? Digamos. Anybody else? Please. Me teacher, leave me alone. Yeah, I will. Claro. I don't want to talk to you. I'm too tired. Can you let me rest, please? Can you let me rest? Yes, absolutely. Absolutely, yes. Let's talk tomorrow morning, all right? Let's talk tomorrow morning. Nice. Thank you so much. All right. So anybody else, please? All right. Let me just select this one. Sorry. This one is already done. The one about the cat is done already. Okay. Any other one, please? Me, teacher. Go ahead, Zulma. Thank you. Could you clean the room now, please? Oh my God, ¿verdad? It's so dirty in this room, right? Si está puerco, people say, right? Okay, thank you, yes. Could you clean it up, please? No, de una sola vez sacamos la chancleta, ¿verdad? Limpiarlo, right? La chancleta santa. Nice, clean it up. Okay, next one, please. Anybody, please? Yes, it's windy and snowy, ¿verdad? I could please close the window. Yeah, please close the window or could you close the window? Yes. De hecho, es una buena opción, ¿verdad? Please close. Si solamente le pone el please a la oración directa, ya lo hace como una algo más, más formal, ¿verdad? En este caso, vamos otro nivel. You got to another level over here, right? So, could you close the window and bring me a warm blanket, ¿verdad? Tráigame una colcha. All right? A warm blanket. That's what you say. Thank you so much. Another one, please. No importa si ya participo, ¿verdad? Con tal que no dé aquí algún ejemplo, right? Or anybody else, please, that could help us. The TV program is missing. The bulb is missing. Falta eso. El coyote is missing, right? Sandwich is missing. Faltan todos esos. El del control remoto. All right. The remote control, all right? Remote control, okay. Hi, this is my favorite TV show. I can't miss it. Could you don't touch the remote control, please? In that case, right, don't touch the remote control, please, right? Could you not touch it? But in this caso sería... I'll punch you, right? Yes. Entonces la oración sería, ¿verdad? Could you not touch it? Not touch it, okay. Y ahí lo está diciendo de buena gente, ¿verdad? Y después le dice, don't touch it, please, right? Don't touch it. Yeah. Right. ya va con el pues. Okay. Nice. No seamos así, ¿verdad? All right. So, thank you. So, the next one, please. The bulb. Nos estamos corriendo, ¿verdad? Para cambiar el foco ahí, ¿verdad? El bombillo, right? All right. Anybody else, please? Yes? Or if you want to help? Maybe the answer... Could you give me a new bulb, please? Yeah, could you buy a new bulb? Could you replace it? Could you get a new one? All right. Could you give me a hand? ¿Verdad? ¿Me puedes dar una mano? Porque aquí se fija, le están sosteniendo, ¿verdad? They're holding the ladder. Ladder, escalera. Mando esto al chat de WhatsApp, ¿verdad? Escalera se dice ladder. Or could you hold the ladder, please, for me? Right. Could you hold the ladder, please? Right. Yeah, I send it to you to the WhatsApp order. Okay. So this one is done already. So we're just missing the coyote and the hungry situation, right? Y la situación de que tenemos hambre. Okay. All right. Who says me? ¿Quién se anima?
same person or somebody else over there, please? Come on. Three more minutes and then you're going to be free, all right? yes, right. All right, so yes, Rocio, go ahead. Rocio, go ahead, please. Thank you. I'm tired. These bags and boxes are so heavy. Could you help me, please? Could you help me, please? Correct. And then I think it was Flor, right? Creo que usted también pidió la palabra. For yes, thank you. All right. Yes. Lo mismo le habíamos puesto también. All right. And what about in the I'm so hungry que le dice su hija o sus hijos, right? Flor, what would you say? I'm so hungry, mom. Le dice, tengo hambre. Te esperas, por favor. Te esperas. Sí. Could you wait, please? Today is right. Acabar, ¿verdad? Yeah. I cannot. Yeah. No puedo hacer nada. Yeah, I cannot make anything to you right now, right? I cannot cook anything to you right now. All right? Thank you very much. Okay, let's stop with this thing right now. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Porque necesito mostrarles lo siguiente, all right? Since tomorrow, lo hicimos, ¿verdad? Gracias a Dios, lo logramos, okay? Mañana, ¿verdad? Pasen por su plato, por su plato de comida que ganan fuera, ¿verdad? A Big Mac, right? Ya que le dimos un patrocinio, ¿verdad? Así que... All right, now just to let you know, okay. Vaya, ocupé de ejemplo algunos de ustedes, ¿verdad? Y si sale el nombre por ahí, es así como que, oops, error de dedo. All right, así como, oops. Okay. Haciendo cálculos, por ejemplo, tenemos a este participante o a esta participante que hasta el momento tiene un total de, let's see, 33%. Ok. El examen final vale el 40% y el midterm vale el 30%. Solamente haciendo el final, que son 40, y el midterm, que le dan 30, llegamos a un 70, aparte del porcentaje que tenemos. Ok, sí me explico. Lo que le estoy diciendo es que usted puede priorizar hacer el final exam y el midterm, y con eso se asegura un 80% en la plataforma, ¿verdad? Si ya hizo una o dos tareas, all right? That's all I'm saying. En el caso de que usted ya no tiene tiempo y digamos, vamos a rescatar este nivel, ¿verdad? Y tengo que completarlo. Entonces, el consejo es, ¿verdad? Si prioriza, do the final exam and the midterm exam, y las dos le van a dar un 40 el final y un 30 el midterm. Las tareas son más que todo por práctica, porque en cuestiones de porcentaje no le dan mucho porcentaje, pero sí es recomendable irlas haciendo, ¿verdad? Para ir practicando y irse midiendo para el final exam. ¿Ok? Entonces, es lo único que les decía. Como solo tenemos técnicamente 26 horas, ahorita 26 horas, ¿verdad? Porque la plataforma se cierra a medianoche mañana. All right. El final exam, que le da el 40%. ¿Ok? Y si no ha hecho el midterm exam, ¿verdad? No sé, aquí dice el 25%. Creo que sí es el 25%, ¿verdad? Tengo que corroborar. Pero de acuerdo a esto, el midterm, yeah, it gives you 25%, I think, right? And this one, it gives you 30%. Ok, bueno, quizás le di mal los porcentajes. Pero lo que sí le aseguro es que el examen final Y el midterm le da un bastante porcentaje, ¿verdad? Déjeme verificar otro participante rápidamente que tiene el 100% para si le doy un mejor dato de esto, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el día de mañana también tenemos que hacer la encuesta de satisfacción y lo ideal sería hacerlo en clase, ¿verdad? Yo lo voy a guiar, le voy a dar el número de la orden y todo eso, ¿verdad? Para que no haya ningún error y para que no le estén llamando el sábado o el día, la siguiente semana, usted esté en la playa, ¿ok? Y le diga, complételo, ¿verdad? Y ahí es literal, ¿ok? ¿Verdad? Ya con esto cierro, all right? So, as you can see, aquí sí tenemos los porcentajes. Las tareas nos dan un average...
Let's see over here. Aquí está. Ah, entonces sí estaba en lo correcto. Un 40% nos da el examen final y luego 30 el mixture de todas las tareas nos dan el 30%. ¿Ok? Entonces sí, no les estaba mintiendo. Todas las tareas nos dan 30%, el midterm, el parcial, digamos 30%, and the final exam 40%. Así que usted haga el cálculo. With this, I said good night. Y solamente pediría a, I think it's Mr. Juan Carlos, si se puede quedar. I don't think he's over here. Si no, permítame, déjeme verificar a quién le corresponde ¿verdad? El 101 de esta noche, ¿verdad? Para dejarlos libres. Yes, es Juan Carlos over here, but I don't think he's going to be able to join. Creo que él no se va a poder unir. Alguien que quiera aprovechar esos 10 minutos para practicar, right? Somebody that would like to practice over here. Alguien que no se ha podido unir en los 101s. Right. Si no, por ahí voy a esperar, ¿verdad? A ver quién llega primero. Okay, so have a great night. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Tomorrow. Bye. Good night. 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 Good night, everybody. All right, so since I don't have anybody here in this 101 session, so what I'm going to do right now, I'll be explaining the topic, which is for tomorrow. So it's like some sort of introduction so you guys can be prepped up for tomorrow, all right? So that's gonna be the deal right now. So take a look at my screen, okay? So for tomorrow, the plan is to start talking about can and could and would you for requests, offers, permission, and invitations. So first of all, I'll be explaining how to use can and could. You see one is formal or one is more formal than the other one. And then, but both are used to make requests. On the other hand, we have the use of can for things that you're asking, okay? And then you also have can when you ask requests to people, okay? And in the case that you want to go to take this discussion to a whole different level, you can use may, which is a good
example, you know, to be or to make a formal statement or a formal request. So that's what I'm saying in there. So the class will be divided basically like in two parts. The first one, in which I am explaining the grammar to you, and the second one, which has to do with the exercises and everything. First of all, we have a matching exercise, and then we have a fill in the blank exercise in which you have to complete the sentences, choosing from the phrases or these expressions from the box in there, okay? And finally, we have to close the night with the next exercise, which is what would you say in this situation? So somehow, or in a way, you know, to apply this to real life situations. And that's the point here, okay? So let me stop sharing this screen and I'll go ahead and share the presentation, which I have over here. As you can see, tomorrow, on the last day of class, Friday night, March the 26th, I have Mr. Oscar Ernesto Melara on the 101 session at 10 p.m., all right? So basically tomorrow will be for a review and speaking practices, listening practices, and you know, that's kind of stuff over there, okay? But I guess the first thing that we're gonna be looking at would be this reading, you know, how to ask for a favor, okay? So in simple words, we're gonna learn how to ask for a favor in a good way, you know, in a polite way, depending on the people that you're talking to, all right? So that's the idea over here. So as you can see, it says how to ask for a favor. And basically what you guys are gonna be doing is reading, taking notes, answering these comprehension questions, which are part A and part B, check the questions that the article answers, then five sentences in the article that support your answers. So you have to go back and forth, you know, back and forth over here, okay? The idea is to get to know this reading, get as many examples as possible, all right? And then learn vocabulary, practice, you know, taking terms between one another and so on, okay? And then it'll be my turn to explain can versus could in this summary chart, pretty simple. And finally, you know, hopefully we're gonna close the night and the module with some conversations, all right? Which I think you're gonna like, okay? So that's the plan for tomorrow, all right? So right now I think it's time, you know, to finish this. Hope to see you tomorrow, all right? Thank you.